Ha llegado el momento de liberar al pequeñín. Nuevo intento, a ver si conseguimos que sobreviva, que no se lo coma ningún depredador. Y si sucede, será una verdadera caca, pero no nos gusta que siga estando encerrado, la verdad. Que no hay ninguna vida. Ya tiene un tamaño bastante decente. Y vuela. Así que con un poco de suerte se meten los dos ahora adentro. La madre ya lleva fuera una semana prácticamente. ¿Una semana? Sí, más o menos, ¿no? 4 o 5 días la madre lleva ya fuera y estaba él encerradillo solo, la cría, pero ya vamos Es que viendo a ver qué fuera tal. se va a poner fuerte como Ya el Fénix. problema es eso, un depredador, que hay muchísimos por la noche sobre todo, o que se desoriente. Por eso ahora vamos a vigilarlo y saber dónde van a dormir. Ya. Lo vigilamos y así vemos cómo se hace como los demás no tienen por qué hacerle nada, porque los demás suben muy alto. No, la madre es como sabe que tiene la cría, no sube en los olivos altos. La madre lo que hace es que es en el vallado de ahí se sube ahí arriba. Porque sabe que él puede hasta ahí arriba y se quedan ahí los dos. Ahí Negro. están los muertos de hambre comiendo, buscando pan, vamos. Y acaban de comer, ¿no? Sí, negro. Da igual, Tira para allá. esto es inevitable. Tira para allá. Mira, este se está poniendo también gordito, ¿eh? Es un Este es macho, ¿eh? un tigre. Este se va a poner súper gordo. Este, ¿sabes por qué? Tú no sabes por qué, Porque ¿verdad? se tomó toda la medicación de desparasitar. Yo Sí. queríamos darle media pastilla y ha comido una y Sí, media. tenía que tomarse un cuarto de pastilla y como es un fiera, me robó y me quitó la pastilla que tenía mezclada con atún para los demás gatos. Y cogió y se comió todas las pastillas de desparasitar y está tan desparasitado Que está más que volado, está vamos, que gordo. un tigre, Esa vamos. es nuestra versión de los hechos, porque es que está súper, tiene una barriga muy gorda. Sí, muy Y sano. come, es el que más Y come lo que bien. caza, buf. Y caza, sí. Es que es. Este va a ser un buen macho, ¿eh? Subiendo, está subiendo, está subiendo. Con mamá. Que no sabe. No quiero que bajen al suelo. Cuanto De más momento ella no quiere bajar al suelo, ¿ves? altos, más seguros. Claro. Marjaba, Svajalger, buenos días. Si le digo a alguien que me estoy peinando con un peine de perro, ¿me cree o no me cree? Porque sí, es de perro. A ver, está sin estrenar, ¿eh? Pero este peine lo compré para los perros. Lo que pasa es que lo tenía sin estrenar porque tengo otro al que uso con ellos y se me ha roto anoche mi peine. Y digo, pues voy a tener que tirar de peine de perro, ¿qué voy a hacer? Hoy no saco la cámara. Como veis, bueno, no sé si lo veis, si lo notáis, pero estoy con el teléfono directamente. Hoy tengo bastante prisa, no me puedo detener a hacer los mejores planos del mundo con la cámara. Tengo prisa, tengo muchas cosas que hacer. Y sobre todo, me faltan un poco de fuerzas, la verdad, para sacar lo mejor de mí ahora mismo. Me faltan fuerzas, tenemos los ánimos un poco por los suelos. El vídeo anterior que visteis, bueno, las primeras escenas del vídeo ya estaban grabadas desde hace bastantes más días. Era el cumpleaños de Kenia, nuestra hija,
su primer cumpleaños y evidentemente me hacía esto muy feliz. Pero en la realidad luego en el día a día, cuando se apaga la cámara, es que estamos bastante tristes, estamos muy tristes. Echamos muchísimo de menos a África, si alguien no sabe a lo que me refiero a África, la perrita que hemos perdido hace pues ya unos cuantos de días. La echamos mucho de menos porque no es que no es una perra cualquiera, es... tenemos una historia de vida muy grande con ella. El día que ella murió, pues recuerdo que Abel me dijo en la cama llorando, me dijo, joder, es que estamos aquí por África, tío. A Kenia está aquí, nuestra hija está aquí por África. Si África no se hubiera cruzado nuestro camino, no la hubiéramos encontrado aquella noche entre nosotros, yo creo que nuestra vida hubiera sido completamente distinta y yo no estaría aquí, yo no hubiera hecho vídeos de YouTube, yo no hubiera tenido la hija que tengo y no hubiera conocido a Abel. Bueno, perdón, sí lo hubiera conocido porque ya lo conocía, pero no hubiera tenido ningún tipo de relación más allá de la que... Y esto parece increíble, muchos ya conocéis la historia, la tenéis en mi canal anterior, en el canal antiguo, hace años conté la historia, y hoy me gustaría volver a compartir un poco la historia con vosotros, porque me sale del corazón, me desahoga mucho contarla, me da placer contarla, es que he hecho tanto de menos a África, es que no os podéis hacer una idea de lo que nos falta en el día a día y daría lo que fuera porque volviera, pero no, evidentemente no va a volver. Bueno. Estos días que estoy más sentimental, por decirlo de alguna manera, he hecho mucho de menos esos vídeos antiguos que yo hacía, más de compartiendo mi vida personal, echo de menos esos vídeos donde compartía con vosotros mis sentimientos. Tenemos noticias, buenas noticias también, y tenemos novedades, así que quedaros que os enseño ahora en un rato, pero de momento vamos a hacer lo primero, que es ir a echar de comer a todos los animales. Mientras voy haciendo todo lo que tengo que hacer antes de comenzar el día y mientras voy echando de comer a todos los animales, os voy contando, ¿vale? Que me hace mucha ilusión recordar esto con vosotros. Aquí viene la historia de África. ¡Feli! Ya está ahí mirándome. Ya está ahí esperándome. Feliciano, que ya voy para afuera. Espera, hijo. Que me tengo que poner los calcetines, por lo menos, ¿no? Calcetines de un color diferente. Va. Bien. No quiero alargarme demasiado, que luego los vídeos se hacen muy largos y muy tensos, pero, bueno, quiero recordaros, y si no, contaros a los que no lo sepáis. No, espera, ya me acuerdo. Es que tengo lapsus, la verdad, porque confundo algunos momentos y no sé si lo voy a contar con la misma certeza con la que lo conté en el vídeo que hice hace años ya, donde os contaba esta historia, pero voy a intentar ser lo más contaros con la máxima certeza posible, sin equivocarme. Conocí a Abel un verano de 2018, si no me equivoco. Lo conocí en verano y bueno, hay otra historia detrás del día cuando nos conocimos, pero esa no es la que voy a contar ahora. En los primeros días en los que empezamos a conocernos, las primeras salidas, las primeras quedadas, las primeras citas, recuerdo que habíamos estado en la playa y habíamos quedado después de ducharnos para salir por la noche a tomar algo juntos. Esto sería la cuarta o quinta vez que yo veía a Abel en mi vida. Y saliendo de nuestras casas, en el punto donde nos uníamos, apareció África, que era un Yorkshire, que estaba lleno de rastas en aquel entonces, súper, que se notaba que llevaba tiempo en la calle, ¿no? Y nos sorprendió porque en España no es tan habitual verte perros callejeros. A la diferencia de aquí en Chauen, en Marruecos, donde yo vivo, es muy habitual que haya perros callejeros, manadas. La verdad que en España... antiguamente posiblemente sí, pero en estos años, ¿no? En los últimos años ya encontrarte perros callejeros es bastante raro, por lo menos para mí. Entonces nos encontramos a África, que era un Yorkshire, un perro callejero, y nos sorprendió, ¿no? Como que raro, tendrá dueño, me imagino, igual se ha despistado un rato, ¿no? Y entonces lo tocamos, nos dimos cuenta de que tenía bastante rasta, que estaba un poquillo sucia, y entonces empezamos a pensar que realmente pues se había escapado o bueno, lo típico en verano en las zonas de playa suele pasar mucho esto de que familias abandonen a sus perros, y aunque nos parecía raro porque era de raza, existía la posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, lo típico, lo acariciamos y seguimos nuestro camino. A medida que íbamos siguiendo nuestro camino, nos dimos cuenta de que la perra nos seguía y nos pareció curioso, pero
No le dimos demasiada atención hasta que ya empezamos a andar durante bastante tiempo. Teníamos un camino largo hasta llegar a la zona del centro y nos dimos cuenta de que África nos seguía siguiendo. Entonces, por la zona en aquel entonces yo no tenía coche, Abel tampoco, así que no nos pudimos acercar a la policía, pero sí que estábamos cerca del cuartel de la Guardia Civil, por donde nosotros íbamos a estar. Entonces aprovechamos y digo, tío, vámonos al cuartel de la Guardia Civil, la llevamos allí, igual se la quedan allí, o buscan al dueño, o tienen un lector de microchip. Eso hicimos, ¿no? Pero recuerdo perfectamente el momento, que no se olvidará jamás, donde iba directa a la Guardia Civil y le decía yo a Abel, tío, si por lo que sea esta perra no tiene dueño y te la tienes que quedar o algo, pues yo daba por hecho que se la quedaba a él, porque yo, en fin, estaba estudiando, vivía con mi madre, no tenía esa posibilidad, ¿no? Yo le decía, buah, si no tiene dueño y te la tienes que quedar, por favor, llámale África. Eso no se olvidará nunca. Y él se reía y me decía que sí. El amor. El amor. Entonces, bueno, fuimos al cuartel de la Guardia Civil y nos dijeron que no tenía allí el lector de microchip, que nos acercásemos al día siguiente, porque ya era de noche, a la policía y que, bueno, allí preguntásemos y seguramente tendrían allí el lector. Entonces no nos quedó otra que continuar, no se quedaron allí la perra volvió a la calle y nosotros también teníamos ese día pues que salir, y estábamos así en modo salida romántica, juntos, de un bar a otro, etcétera, en las discotecas y demás. Entonces África, bueno, esta perra, que no se llamaba África todavía, lo que hizo fue acompañarnos en todo momento. Al estar en una zona de playa, como que todo es más permisivo, ¿no? Y nadie se alarmó de que fuéramos, yo no sé por qué, tampoco. Nadie se alarmó de que fuéramos con un yorksai que se metía conmigo en el baño, que entraba a las discotecas, a la pista de baile, que salíamos para adentro y para afuera sin problema. Nadie se alarmaba. Es más, no sé por qué, pero todo el mundo se paraba. Supongo que como era de noche, ahí no había ningún perro. Entonces todo el mundo se paraba en plan, ¡ay, qué perrita, qué bonita, es vuestra, no sé qué! Y yo, no, no, no es mía, es que nos sigue. Entonces terminamos la noche y nos recogimos en casa de Abel. La perra nos acompañó, se vino con nosotros, la metimos en la casa que Abel en ese momento estaba alquilando, era una habitación. Y al día siguiente por la mañana, pues yo me tuve que levantar temprano porque yo trabajaba en verano y me tenía que ir. Me fui a las 6 de la mañana, 6, 7 de la mañana, me levantaba y me iba. Y Abel se quedaba un rato más hasta que ya le tocaba también irse a trabajar. Entonces yo no me podía llevar a la perra, no podía, así que se la tuvo que quedar él. Y él no la podía dejar en esa habitación porque solo tenía alquilado una habitación, ¿no? Entonces, además era muy pequeña. Entonces Abel se fue a trabajar al chiringuito en ese momento donde trabajaba y se llevó a la perra. Vamos a seguir y os cuento. Voy. Venga, ya voy. Bueno, tenéis que ver cómo están los cristales después de la lluvia. Después de la lluvia y de cal también, porque pintamos el otro día una parte con cal y se han quedado ahí. No sé si limpiar los cristales todavía porque todo lleva lloviendo. Lleva más de 2 semanas lloviendo sin parar. Hoy tenemos tregua, pero mañana vuelve a llover. Así que no sé si merece la pena limpiar los cristales porque mañana se me van a poner volver a llenar como de barro. Esto es terrible, pero bueno, ya veré. Según el tiempo que tenga los limpios, si no me aguanto. Oye, ay, ay, cochino. Dejarme ponerme los zapatos, ¿no? Dejarme ponerme los zapatos. ¡Oh! ¡Ay! Vos qué, hijo, con tus patorrias me arrancas todos los 4 pelos que tengo, ¿eh? Bosque es humanoide total, tío. Es un humano. Es un humano, pero porque ronca una barbaridad. Da unos abrazos que te achuchan a lo grande. Negro es un chulillo. Negro es un chulillo. Muy bueno y educado, ¿verdad? Muy bueno, ¿eh? Qué bueno. Voy. Toma, Musulín, hijo. Que eres el más educado de todos. Pero vamos a ver, ¿me vais a dejar o no me vais a dejar? Oye, dejarme que tendré que coger, que coger pienso, ¿no? Para los demás. ¿Queréis dejar de ser tan agonía? Menudo momentazo que tenemos a todos los pavos reales sueltos. Por fin. De momento van bien. Esperamos que siga igual. ¿La pava real sufrió un ataque de alguna alimaña?
la marrón Venus, porque el otro día le vimos sangre en la pata, la intentamos coger pero no hubo manera para intentar curarla, pero bueno, se ha ido curando sola porque era una, no, sabía que no sería la herida muy grande porque sangraba poquillo y ya camina bien, estaba cojeando. Estoy contenta, la verdad. Veremos a ver lo que dura. Como veis, va siempre acompañada de su madre, aunque ya tiene un tamaño bastante decente. Van siempre juntos, no se separan. No sé en qué momento de la vida ya dejan de tener esa unión tan grande, pero es preciosa. No se separan, duerme juntos, la cría duerme junto a su madre entre sus alas. Es precioso. Precioso y digno de ver. Y veremos a ver Feli cómo se comporta, porque Feli tiene guasa. Es el rey de la finca, la verdad. ¿Con los cuencos? Yo me lo pregunto. ¿Qué habéis hecho con los cuencos? Esta gente es un desastroso. Un desastre. Acabo de echarle más de 4 o 5 kilos de carne, ¿eh? Intento echarles de comer o muy temprano o muy tarde, porque ahora hay una temporada de avispas impresionante. El otro día una avispa picó a Bosque en la cara y se la hinchó una barbaridad. Ya no, y ya no lo tiene. Y el veterinario nos dijo que no pasa nada, que si tiene todas sus vacunas en reglas no supone ningún riesgo que le pique una avispa. Y le pica porque las avispas, en cuanto saco comida fuera, vienen todas, pero como locas. Saques lo que sea, saques fruta, verdura, carne, lo que sea, automáticamente llegan las avispas, pero de una manera exagerada. A nosotros siempre nos sobra mucho pan, siempre. Muchísimo. Todo el rato, pan, pan que nos sobra. Creo que compramos demasiado pan. ¡Anda! Mirad qué bonito se ve ahora mismo el suelo, porque claro, como ha llovido tanto, han crecido las hierbas. Y es un gustazo verlo así, a verlo vacío, a verlo calvo, vamos. Como lo llevamos viendo todo el verano. Se ve, me encanta. Por eso siempre he querido hacer césped aquí, ¿eh? En un futuro, inshallah, si Dios quiere. Mi idea es hacer césped aquí, porque fijaros qué bonito queda el simple verde de la mala hierba que va creciendo. ¡Oye! ¡Chiquitín! Bueno, pues les voy a acostumbrar a... Ya os digo, ahora voy por el pienso que lo tengo abajo, ¿eh? Porque además ya se han quedado sin pienso, que lo tienen ahí. Pero por lo menos para que se vayan acostumbrando a que yo les echo a todos de comer aquí. Pues como ellos no están acostumbrados porque estaban encerrados, no saben. Entonces ahora le voy tirando un poco y ya se van acostumbrando. Y todos los días, todas las mañanas cuando salga, ya lo saben. Pero como es tarde, se me han ido los otros pavos reales. Vamos, tarde, que son las 9 de la mañana, pero yo salgo mucho antes normalmente. Esto del pan es un complemento que a ellos les gusta mucho porque, no sé por qué, pero les encanta las aves del pan. Pero no es su pienso, ¿eh? Bosque, te echo de comer antes para que no vengas aquí, ¿eh? Y estoy segura de que no te lo has terminado todo, pero ya está él aquí. Vigilando a ver qué es lo que estoy haciendo, ¿verdad, hijo? Te echo una barbaridad de carne que no te la has podido comer, no me mientas, vamos. No, este no se la ha comido. Pero estarán igual llenos de anoche porque anoche les puse también demasiado, creo. Es pan, hijo, es pan, no seas, vamos. Sí, sí, también te gusta a ti ahora el pan. Toma este para ti. Le voy a echar una mijita de pan a ellos que les gusta y ahora vengo también con el pienso, ¿eh? Feli, ¿dónde está tu mujer? Ah, está aquí. Están aquí los dos. Sí, es que a él le encanta el pan. Yo no sé, la fascinación por las aves, por el pan. Lo prefieren a cualquier cosa. Feli, no ataques, ¿eh? Mirad las naranjas como van cogiendo ya tonito, ¿eh? Todavía no están listas, les quedan y no todas están
Hay algunos que todavía están verdes, pero así por encima ya se están, ya están amarillando, ya están volviéndose más naranjas. Dentro de nada las vamos a tener listas. Qué ganas de hacerme zumos, de verdad, de las naranjas de aquí. Bueno, pues por donde me he quedado. Resulta que me voy a parar un poco porque si no, no os voy a contar. Me pierdo y no os cuento. ¿Qué quiere, hijo? Resulta que pasamos la primera noche con África. Y bueno, a ver, se la tuvo que llevar a su trabajo porque no tenía dónde dejarla y todavía por el horario pues no se podía permitir llevarla a la policía. Entonces se la tuvo que llevar al trabajo. Estuvo todo el día trabajando. Abel tenía dos trabajos en ese momento. Trabajaba en un chiringuito por las mañanas hasta el mediodía. Terminaba al mediodía, le quedaban un par de horas, tres libres, y volvía a la tarde y durante la noche a trabajar en un restaurante, ¿no? Él se la pudo llevar a trabajar al chiringuito, pero evidentemente al restaurante por la tarde noche no se la iba a poder llevar. Entonces ya me tuve que hacer cargo yo solo estaba trabajando por las mañanas, así que nos encontramos por la tarde y yo entonces me quedé con África y él se fue a trabajar. Así que ese día, no sé la verdad honestamente porque no la llevé, no me acuerdo, y pasamos nuevamente la noche con ella de la misma forma, la misma rutina, pero solo sé que hubo un margen de tiempo que pasé con ella en el que le cogí tantísimo cariño, porque mira, yo nunca había tenido una perra, ningún perro, ningún animal a mi cargo, ¿no? Ni mío ni nada de eso. Entonces me hizo mucha ilusión comprobar por primera vez que había un perro que no conocía de nada y que me seguía a todas partes. Acabé metiéndola en casa de mi tía, que era donde yo estaba viviendo en estas vacaciones, y yo veía que me seguía al cuarto de baño, que se acostaba debajo de mis pies, que si me echaba en el sofá se venía al lado mía. O sea, yo veía que me seguía a todas partes y yo pensando que esto no era normal, digo, esta perra, ¿qué le pasa? Que no me conoce de nada y no se separa de mí. Jamás la llevé con correa, es que no le hacía falta, es que simplemente iba detrás de mí. Y en cualquier momento podía irse como si ya quisiera, pero es que nunca lo hizo, no sé. Era raro, yo lo veía raro, la verdad. El caso es que llegó el día siguiente con la misma rutina, nos acompañó durante toda la noche cuando Abel y yo salíamos. Por la mañana acompañó a Abel al trabajo y luego por la tarde me la volví a quedar yo. Entonces ya sí me propuse al día siguiente llevarla a la policía, ¿no? Después de haber empezado a crear un vínculo en 3-4 días con ella, empezar a crear un vínculo muy bonito, tío. Entonces, bueno, yo digo, voy a llevarla a la policía porque a ver qué es lo que pasa, tendrá dueño, no tendrá dueño, la estarán buscando, no la estarán buscando y ya está, y se acabó. Fui a llevarla a la policía, le conté la situación, me encontré a esta perra hace unos días, quiero que si tenéis lector que me digáis si tiene microchip o no, si tiene dueño, si no tiene, si la han abandonado. Entonces, bueno, se la metieron dentro del cuartel, le leyeron con el microchip que sí que tenía la policía y me dijo que efectivamente sí que tenía lector, o sea, chip, perdón. Y me dijo la policía que efectivamente, que tenían chip, que habían llamado a la dueña y que estaba como a 6 horas de donde yo vivía, de donde estábamos en ese momento, estaba como a 6 horas de allí, que estaba súper lejos y que iba a intentar venir. Algo así, recuerdo, no me acuerdo 100%, pero fue algo así como que lo dejaban un poco en el aire, ¿no? Que no tenían seguridad si iba a llegar o no iba a llegar porque estaba muy lejos y no entendía. Y ellos me decían, y no entendemos entonces cómo la perra está aquí, ¿no? Si ellos están tan lejos, ¿qué hace la perra aquí? Entonces fue todo un poco raro. El caso es que me dijeron, bueno, pues ya lo que tú veas, si quieres quedarte aquí esperando o si quieres dejarnos aquí a la perra, ya tú te vas. Y a esto que empiezo a llorar como una loca, pero mira que yo, de verdad, en público, sobre todo antes, es muy difícil que llorase porque es que tenía mucha vergüenza. Y más ahí con la policía, no pinta nada que yo me ponga a llorar, pero me puse a llorar como una loca. No sé, no, yo no tenía pensado nada, ni quedármela ni no quedármela, pero sí que es verdad que me había hecho la idea de que ella ya no tenía dueños, ¿no? Entonces empecé a llorar como una loca, la policía calmándome, preguntándome qué me pasaba. Y yo, pues no sé, que le he cogido mucho cariño, que le he cogido mucho cariño, que no me quiero separar de ella, que es una perra muy especial, que me sigue a todas partes, que no la quiero dejar. Y entonces me decían, ya, hija, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Hay muchos perros en esta vida, no pasa nada, hay muchos perros. Si tú quieres adoptar o coger cualquier perro, hay muchísimos perros. Y bueno, nada, me quedé como un rato ahí esperando, no sé, una hora, no me acuerdo tampoco muy bien. A mí se me hizo muy largo y me quedé esperando. ¿Por qué? Me quedé esperando y se me fue la olla. Hice algo que no estaba bien, la verdad. Hice algo que no estaba bien, pero bueno, no sé qué edad tendría ahí, si 20 años. Pero vamos, que no me arrepiento, evidentemente. Hice una locura de la cual no me arrepiento, pero no estaba bien. Y es que cogí a la perra y salí corriendo de la policía como si no hubiera un mañana, como si hubiera hecho el peor delito del mundo. Salí corriendo de la policía y yo me sentía una adrenalina de Dios mío, ¿qué estoy haciendo?
y cogí a África y, no, y nos fuimos corriendo. Y empecé, estaba yo bastante lejos de mi casa, y empecé a correr como si me estuvieran persiguiendo. A mí no me persiguió nadie. Yo no sé qué pensarían esos policías, diría, no sé, dirían, ya está, se la llevó, se fue. Y claro, corrí hasta que llegué a casa de mi tía, le conté la situación y me dijo, tía, estás loca, ¿qué estás haciendo? Devuelve esa perra ahora mismo. Y yo, no puedo, te lo juro que no puedo, que no se la pueden llevar, que no puedo, que le he cogido mucho cariño, que no puedo. Esto no está bien, a ver, porque si, imaginaros que no era su caso, ¿no? Y por eso digo que no me arrepiento, pero imaginaros que podría haber sido, oye, que la perra tuviera unos dueños buenos, que la querían y tal, pues... No se puede ir por ahí quitándole los perros a la gente, pero yo me la encontré, hice un vínculo con ella en muy pocos días y me daba mucha pena. Yo sabía que no estaba bien lo que estaba haciendo, pero era una niñata, la verdad. Era una niñata y sentía mucho amor por un ser que acababa de conocer. Entonces, bueno, esto fue lo que me pasó. Sentí miedo, salí a la calle por la noche con Abel otra vez para después de trabajar, vernos y demás. Le conté lo que me había pasado y salí con miedo a la calle como diciendo, la policía va a venir, me está buscando seguramente. Esa era mi mentalidad, me están buscando, me van a ver que tengo la perra y me la van a quitar. No sé, eso pensaba en aquel entonces. Entonces salí con miedo y estuve con miedo durante una semana entera con ella. Una semana entera con ella llevándomela a todas partes. No nos separábamos ni un minuto. Yo iba a la ducha y ella se quedaba en los pies. Yo me iba a la playa con Abel, ella se venía a la playa. Nos íbamos por la noche, salíamos de fiesta, venía con nosotros. Dormíamos, venía con nosotros. Y ya cogimos la rutina de que ella solo venía conmigo. Abel se iba a trabajar y nos veíamos por la noche y estábamos juntos con África, pero era yo quien me quedaba con ella a dormir. La metí en casa de mi tía. Y hice una vida con ella durante toda una semana. Un día, Abel se marcha a trabajar y yo me voy de su casa también, era por la tarde, y escucho a alguien que grita y dice, ¡Maggie! ¡Maggie! ¿Dónde estabas, Maggie? No sé qué. Y yo me giro así y digo, no, ¿cómo que Maggie? No puede ser. Y me giro y era una señora que salía de un coche con más gente, Y que la llamaba y ella respondía, evidentemente respondía y se acercó a la dueña. Entonces la mujer me empezó a explicar, oye, que cómo la has encontrado, que la llevo buscando no sé cuánto tiempo, se me escapó de casa porque se suele escapar mucho. Y claro, yo pues tengo un problema en la cadera y tampoco podía salir a buscarla, pero la puse en Facebook, me enseñó que efectivamente era verdad. La señora aparentemente muy agradable, pues me llevó a su casa... Me enseñó el pasaporte que tenía de ella en aquel entonces, su documentación, su comida. Recuerdo que tenía el patio lleno de cacas de África seca por ahí todavía. Y digo, Dios mío, se pasó mucho tiempo. Bueno, no sé. El caso es que la señora era de ella y yo, con toda la vergüenza del mundo, porque soy muy vergonzosa, no sé cómo lo hice, pero la convencí y me dijo que tampoco la querría mucho, porque si hizo eso, creo que no, yo no lo haría si fuera ella, ¿no? Pero el caso es que le conté la verdad, le digo, mira, yo he ido hasta la policía, he llamado, he salido corriendo, te llamarían a ti, y ella se hizo la loca, me mintió en aquel entonces y me dijo, sí, a mí me han llamado, pero claro, yo no sabía, no podía ir a buscarla, no sé qué, y bueno, el caso es que le conté la verdad y le dije que le tenía muchísimo cariño, que lo iba a pasar muy mal si me separaba de ella. Y entonces la señora me dijo, la dueña de África, que se llamaba Maggie, me dijo, mira, estoy viendo que la has tratado súper bien, que la has pelado, porque la pelé, que la has duchado, confío en ti, llévatela a casa, despídete de ella. Fijaros, para mí era la mujer estaba haciendo un súper buen acto, ¿no? Llévatela a casa, despediros tú y tu familia de ella, que era yo sola, pero bueno, tú y tu familia despediros de ella y ya al día siguiente, mañana me la traes sin problema, de verdad, hija. Muchas gracias por haberla cuidado, no sé qué, y ostras, muchas gracias. Y dije, ya está, este es mi momento. No sé cómo lo tengo que hacer, pero tengo 24 horas para buscar un motivo para contundente y real para que poder quedarme con Maggie, que ahora era África. Y le conté toda esta historia a Bel. Le supliqué al día siguiente, cuando ya llegó la hora prácticamente de entregársela a su dueña real, hablé con Abel y le dije, tío, por favor, haz lo que sea, pero necesito, ayúdame, por favor, necesito quedarme con África, o sea, no me puedo separar de ella. Es que la amo y no se quiere separar de mí. De hecho, algo que no se me olvidará jamás, cuando yo salí de casa de esa mujer, me decía, joder, que ve como la perra como te sigue a todos lados, me decía ella. Y yo le decía, sí, es que yo, no sé, nunca había tenido un perro y me sorprende. Y dice, a ver, vamos a hacer el intento. Y entonces yo salía por la puerta y ella se quedaba dentro de casa y ella llamaba a la perra. Maggie, ven para acá. Y yo decía, África, África. Y venía detrás de mí. Y la mujer se quedó así como un poco cortada, pero me decía, joder, pues, ¿qué amistad habéis hecho, no?
Entonces, bueno, al día siguiente todo eso, yo le pedí, supliqué a Abel que me ayudase, que yo, en cuanto terminase el verano y con lo que había ahorrado, le iba a pagar lo que hiciera falta, pero que yo en ese momento no tenía dinero, pues que me lo pagara él, que si hacía falta pagarle a la mujer, que si intentaba, que yo le dije una barbaridad, le dije, intenta ligarte a la mujer si hace falta. O sea, estaba en modo de desesperación, haz lo que sea, por favor, pero inténtalo. Llamamos a un familiar de esta persona que resultó que Abel tenía en contacto. Por cierto, la dueña de África en aquel entonces vivía al lado de la casa de Abel, ¿eh? O sea, estaba, era su vecina, estaba al lado. Brutal. O sea, habíamos estado todo el tiempo al lado. El caso es que Abel llamó a un familiar de esta persona, le pasó su teléfono y entonces Abel le llamó. Y le dijo, mira, pasa esto, mi pareja se ha enamorado de ella, ¿tú realmente quieres a esta perra o no? No sé, porque era todo raro, entonces nos atrevimos a hacerle este tipo de preguntas. ¿Realmente la quieres? ¿Vas a darle el trato que se merece, el cuidado tal o no? Porque nosotros estamos dispuestos a quedarnos con ella, a pagarte por ella, a tal. Entonces la mujer le dijo, bueno, no sé qué, es que, hombre, es que es un regalo de cumpleaños que le hice a mi hijo, lo que pasa es que mi hijo ya pasa de la perra y me toca hacer cargo yo, y es verdad que yo estoy muy mayor, pero bueno, no sé. El caso es que Abel se fue a su casa, a casa de la mujer con África, y por raro que pareciera, lo consiguió. La mujer le dijo, mira, esto era el regalo de mi hijo, así que como te vas a llevar el regalo de mi hijo, pues ahora le quiero comprar una Play, dame 300, 400 euros, no me acuerdo cuánto le dimos, la verdad, porque se lo dio a Abel, yo nunca se lo devolví a Abel, y ya está, y nos quedamos a África. Y yo no me lo podía creer. Parecía un sueño, digo, Dios mío, que me he quedado una perra. Y claro, me estaba quedando una perra que ni tan siquiera yo podía cuidar, porque yo vivía en casa de mi madre, estaba estudiando, y pues no sé, creo que tenía 20 años, o sea, ¿qué hacía yo? ¿20 años puede ser? 20, 21 años, no sé. El caso es que a dónde iba yo, pero me daba igual. Yo sabía que iba a hacer lo posible y lo que hiciera falta, vamos. Entonces, bueno, siguió pasando el resto del mes que nos quedaba de verano. Pasamos un mes increíble porque yo estaba conociendo a Abel y ya habíamos creado un vínculo maravilloso que era el vínculo que teníamos con África. ¿Qué ocurrió? Que llegó la hora de marcharme, llegó septiembre, fin del verano, se acabaron los sueños y las ilusiones y yo me iba a estudiar. Yo me marchaba, justo Abel tenía una fiesta enfrente de la parada de autobuses, tenía una fiesta para celebrar pues que se terminaba la temporada de los camareros y todo eso, ¿no? Y yo ese mismo día pues me iba y cogía el autobús enfrente donde ellos tenían la fiesta. ¿Qué? Yo estaba como ahí sufriendo mucho por amor porque decía, Dios mío, me voy, no voy a volver a ver a Abel hasta no sé cuántos meses porque yo tenía que estudiar y estábamos lejos. Dios mío, dejo a África, que es el nuevo amor de mi vida. O sea, era una sensación terrible. Y encima Abel se quedaba de fiesta con gente adulta de su edad, ¿no? Y yo al final era una niñata que no sé qué pintaba ahí, pero estaba. Y sufrí mucho de que me iba, lloraba y no me quedó otra que marcharme. Me despedí de Abel, él se fue a su fiesta y se quedó con África en la fiesta y yo. A esto que empezaron a pasar las horas, ¿no? Y ya era por la tarde-noche o así aproximadamente, yo ya había llegado a mi destino e iba a comenzar mi vida de siempre. Y me llama Abel por teléfono, Abel me llama por teléfono y me dice, tía, Carlota, no te vas a imaginar lo que acaba de pasar. Y digo, ¿qué? Y dice, llevamos horas buscando a África, como un loco, pensando que se me ha perdido, pensando que me ibas a echar una bronca gigante, buscando como un loco sin parar yo y toda la gente que estábamos en la fiesta. Y después de un montón de rato buscándola, ¿sabes dónde he encontrado a África? Y digo, ¿dónde? Y me dice, pues estaba en la parada de autobuses donde te he dejado ahí sentada. Y claro, a mí que me dijera eso ya se me terminó de caer el alma. Yo eso nunca lo vi, pero a ver, me lo contó y hasta ayer lo hemos estado recordando. Y me lo perjura y me lo jura y me lo perjura que así fue, porque a mí me parecía raro, o sea, difícil de creer, ¿no? Muy de película y él me perjura y me jura que no se le olvidará jamás ese momento en el que África desaparece y cuando la encuentra estaba en el mismo sitio donde yo me había despedido de ella. Ahí sentada. Y claro, pues eso me conmovió más todavía. Yo al día siguiente entraba a estudiar un grado superior nuevo de relacionado con cine, producción y todo eso. Y recuerdo sentarme en la clase, la presentación de los profesores, los amigos que había echado de menos durante todo el verano. Y yo solo escuchaba. Y yo por dentro sentada en la silla pensando, África, 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 África. Y bueno, estos son los nuevos profesores, tenéis que comprar tal material, las asignaturas de cine van a ser enfocadas a no sé qué, no sé cuánto. Y yo, África, 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 África. No escuchaba nada, tío, no podía.
Supongo que también era la edad, ¿no? Pero no podía. Me fui a casa y le dije, mamá, me voy. Para no alargarlo más, mamá, me voy. Me imaginaron pues una madre que se le va a su hija, que no tiene ningún sentido, que no salió nunca de casa y se le va. Muy mal, muy mal, muy mal. Quito esa parte un poco porque era mal. Y si no hubiera estado en África, yo no hubiera hecho esto. Hubiera esperado el fin de semana, hubiera esperado a no sé qué momento para hacerlo de otra manera, pero no así. El caso es que no pude aguantar y que dije, mamá, me voy. La verdad es que le pedí, en ese momento yo no tenía dinero ni nada, y me estaba peleando con mi madre de que me iba, así que le pedí a mi padre el favor de que me diera trabajo un par de días en la obra para conseguir dinero para marcharme. Mi padre me hizo el gran favor de darme trabajo un par de días, no se me olvidará jamás, y con el dinero que me dio mi padre, de los dos días que trabajé, me compré una mochila en el Decathlon, el azul que la tengo todavía dentro de casa, ahí metí toda mi ropa y todas mis cuatro cosas que me llevé, porque no me llevé casi nada. Y con el dinero que me quedaba, pues compré el billete de autobús para viajar hasta donde estaba Abel otra vez. Y así lo hice. Así lo hice. Después de esto todo fue una locura. Hay muchas más mini historias dentro de esta historia. Pero así volví a por África. No lo dudé ni un minuto. Y bueno, luego después de esto, no sé si lo he contado en vídeos anteriores o no. La verdad no me acuerdo. Pero sí, también hay más historias de... Bueno, pues de que ahora no teníamos dónde dormir, porque donde alquilaba Abel era una habitación pequeña y aunque pagásemos doble no le dejaban que yo durmiera allí de manera definitiva. Entonces nos vimos en la calle, dormimos en la calle, dormimos en la playa, dormimos en un garaje, dormimos en tantos sitios, madre mía. Todo, es que de verdad, una locura que no sé, pero yo creo que todo influenciado desde la edad, ¿no? Sobre todo la mía, la de Abel no tanto, pero sobre todo la mía. Yo creo que todo influenciado desde el amor que Abel empezó a sentir sobre mí y yo un poco de todo, del amor hacia él, del amor hacia África, del amor hacia... no sé. Tengo muchas escenas en mi mente de muchas situaciones que he vivido con África, de la gran compañía que me ha hecho, de lo mucho que ha aguantado conmigo y recuerdo muchas noches pues de Abel a lo mejor irse a trabajar o irse y pasar yo prácticamente todo el día y toda la noche sola en un banco... con mi mochila azul y tumbada en el banco y África en mis pies y avisándome cada vez que venía alguien por la noche, si venía algún hombre, pasaba alguien por la calle, una pareja, África ladraba y me avisaba corriendo, entonces yo me incorporaba y me sentaba y así pasábamos los días, las noches, hasta que poco a poco pues, pudimos empezar a hacer una vida relativamente normal. Os he hecho un resumen, espero no haberme alargado demasiado y que nos haya resultado pesado, pero es que no, esta es la historia de la vida de África y de nuestra vida en parte. Mira cómo revolotean. Aquí estamos en el micromundo de las codornices que nada más que me ven ya empiezan a revolotear. ¡Oye! Por cierto, tengo que deciros que ya hemos visto que ha intentado entrar alguna alimaña. Ya sea un erizo o el farru, que es una especie de comadreja... Por eso, si os fijáis, seguimos reforzando cada día que podemos y encontramos un cacho más de red, reforzamos con red. Porque hemos visto que ha intentado entrar. Entonces, ¿y cómo lo hemos visto? Pues porque hemos encontrado alguna mordedura de dientes en la malla verde esta, que si tú muerdes y esto se le quita el plástico, que refuerza y se ve que alguien ha intentado, un bicho ha intentado pegar un bocado. También hemos encontrado a veces algún agujerito de algún erizo, pero el erizo en cuanto encuentra, cavando, encuentra la piedra que hay debajo, para. Pero el farru no, el farru es más bestia. ¡Chicas! ¿Qué os habéis asustado? Cuando estoy dentro ya no se asustan, es desde fuera. ¡Señoras! Son horrorosas, ¿qué tanto el día comiendo? Mira con qué ansia. Vamos a ver. Por aquí tenemos un huevo. Aquí tenemos otro huevo. Aquí tenemos más huevos. Oh, oh, malas noticias. Estáis viendo que cómo se está quedando dormida, ¿no? Muy mal, esta está enferma. No sé qué es lo que le pasa.
¡Abel! No la quiero perder de vista, a ver si la veo comer, aunque sea, porque si come es buena señal. Si come es buena señal. Es esta que veis aquí, ¿eh? Que además tiene la una de las alas. ¿Va a beber agua? Bueno, quiero que venga a ver y que me diga cómo la ve. Porque cuando llegaron hubo una, que nos dimos cuenta más tarde, que venía con el ala dañada. Y la dejamos pensando así, tranquila aquí, pensando que se recuperaría, pero no la veo yo muy recuperada. Las gallinas cuando se ponen así, que se quedan dormidas, muy difícil curarla, ¿eh? La mayoría cuando se ponen así mueren, y es muy habitual, vamos. Ya, que has venido malita, ¿verdad? Has venido malita, vamos. A ver, que yo estas codornices las tengo para que me den producción, de huevo, de carne no. Pero las tengo para que me den producción, incluso en algún momento vendré alguna. Ay, los huevos, que se me van a tirar. Entonces, igual mucha gente dice, a ver si tienes algo en la pata. No, no tienes nada. Entonces igual mucha gente dice, bueno, pues si tienes 50 y una se te vaya no pasa nada. Pero hombre, da igual, es una vida, ¿no? Al final y... Esperanza es lo último que se pierde y es una vida. Da igual la vida que sea y las que haya y las que no haya, me da igual. Y aunque me la fuese a comer, aunque yo me fuese a comer este animal, intentaría salvarlo igualmente. O sea, que saquemos beneficio de los animales, que los vendamos, que comamos carne, que comamos ternera, que comamos... que nos alimentemos de los animales, que saquemos beneficio de ellos, producción, no significa que se merezcan una vida de mierda. Hablando mal, perdón por esta palabra tan horrible. Se merecen la vida que nos merecemos todos, lo más digna y posible mejor. Y lo mejor posible. Ay, vamos a ver si quiere comer. No quiere comer. No viene Abelino para decirme qué hacemos. La voy a llevar al gallinero móvil. Aquí se va a morir. Voy a seros clara y cruda, porque es la realidad. Aquí lo que va a pasar es que se va a morir. Hola, buenos días, chicas. ¿Tampoco os queda nada? Ahora habéis comido todo, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Oye, no sé si lo notáis, pero las gallinas estas, esta raza Fayumi, están ya más grandes, ¿eh? No sé si lo notáis. Querida, bueno, mirad, tengo aquí algunas de las cosas últimas que compramos en veterinario. Y he encontrado esta jeringuilla porque yo tenía una que era muy pequeña que me dio el veterinario para África y la he perdido. Y me queda esta que es mediana. Tenía una todavía más pequeña, pero la de África no sé qué hice con ella, si la tiré ella o no sé lo que hice. Entonces voy a usar esta, que es la más pequeña que tengo. Llevo un poco de betadines por si tuviera alguna herida y yo no me he dado cuenta porque no la he mirado bien. Y os voy a enseñar lo que le voy a hacer. No sé, tengo aquí estos guantes veterinarios que siempre me los da y nunca los uso, pues los voy a usar por primera vez en mi vida. Por si acaso, más que nada por el dedo que tengo infectado, no se me vaya ahora a infectar a mí también el dedo. Y tengamos más problemas. Ah, mira, tengo otra jeringuilla, qué bien. Qué bien. Mira, os voy a decir una cosa. El ser humano por naturaleza es muy hipócrita. Y lo tengo muy comprobado. Y más hoy en día en redes sociales, donde uno no tiene que mostrar ni la cara y puede decir lo que le dé la gana. Entonces, tengo dos opciones, como he dicho. Bueno, no os lo he dicho. Esperaros, que me pongo las botas otra vez. Hemos llamado al veterinario. Le he pedido a ver el favor que llamase solo por curiosidad, para quitarme la duda. Y el veterinario ha contestado que no hay nada que hacer, que o tengo dos opciones, o la dejo morir sola, o la sacrifico, y que la sacrifique pues, para que el animal no sufra. Me ha dicho, si realmente te importa tanto una codorniz, sacrifícala pues, para que no sufra, ¿no? Que lo que se hace en el campo, se hace con los animales en general, cuando no hay solución, se le sacrifica para que no sufran. Entonces,
yo tengo la opción de sacrificarla, que yo no lo voy a sacrificar porque no soy capaz. Abel me ha dicho que tampoco. Y solo nos queda Omar, que está acostumbrado a sacrificar vacas, cordero y de todo. Pero esa es la opción fácil, cerrar los ojos y decirle, quítala del medio y ya está. Pero yo, siendo como soy, que no significa que sea mejor ni peor, significa que le doy importancia a la vida, voy a intentar hacer algo por ella. Se va a morir igual, se va a morir igual, porque las aves son muy delicadas en general y más esta ave es tan chiquitilla. Una vez tan enferma ya son muy delicadas. Entonces, se va a morir igual, lo sé, pero yo no me cuesta nada, no le voy a hacer daño, lo voy a intentar y se acabó. Ahora mismo lo que se va a morir es de que no come ni bebe, del dolor que tendrá o la molestia que tendrá o lo que sea. Entonces, porque no es ninguna enfermedad, no está enferma ningún virus ni nada de eso. Lo sé porque llegó ya con el ala regulilla. Y lo que hace ahora es que no vuela, no le funciona una de las alas, pues porque la tendrá dislocada. La herida que tiene no es externa, porque si fuera externa, que ahora lo voy a asegurar y a comprobar porque no me he fijado bien, pero yo no le he visto ni sangre ni nada, no tiene ninguna herida externa. Porque si es externa es más fácil. Por el Betadine que llevo aquí se lo he hecho, el que traje este del veterinario del bote azul, y ya está, y se va curando y ya está. Pero el problema es cuando es interna, que no se ve. No sabemos exactamente, así que bueno. Haga lo que haga, estará mal para muchos y bien para otros. Así que creo que es importante hacer lo que a mí me parece que está bien. Bueno, es que lo que os digo, si tuviera un virus o otra cosilla, pues sería mucho más fácil. Porque con antibiótico y demás, aunque sea natural, de alguna manera puedes intentarlo y puedes tener suerte si la coges a tiempo. Pero cuando es una ala que está dañada, no sabemos ni hasta qué punto. Se ha muerto, no me ha dado tiempo ni a vendarla, que ya se me ha muerto. No me ha dado tiempo ni a darle agua con la jeringuilla, no me ha dado tiempo a nada, vamos. Venía yo con toda la ilusión, por lo menos en intentarlo, que ya me había convencido a mí misma y pues al final para nada. Se ha muerto ya, ¿eh? Mirad, yo todo esto que os estoy enseñando me lo podría ahorrar y hacerlo en silencio y ni tan siquiera enseñároslo. Me parece que es parte de la realidad. Pues si hay 50 codornices... las aves enferman, las aves tienen accidentes, en este caso esta ya llegó con el ala mal, entonces estas cosas son parte del día a día. Bueno, me da rabia, me da penilla, me da mucha pena. Pero bueno, por lo menos mira, no ha habido que sacrificarla, aunque te digo una cosa, creo que el veterinario tenía razón, ¿eh? Por algo será veterinario, creo que el veterinario tenía razón porque al final lo que estaba era sufriendo y la solución rápida era sacrificarla. Esta correa es la única cosa que me queda real de África. Esta correa me la dio la dueña a la que yo finalmente me dio a la perra y está hecha un desastre porque alguien la ha sacado, no sé, los animales o algo, los perros la habrán sacado de la caja de las herramientas que la tenía yo ahí y nunca realmente la llegué a usar, creo, pero es de ella, la voy a limpiar y la voy a guardar. Esta correa me la dio la dueña a la que yo cogí, que me dio a África, pero realmente en los papeles estaba a nombre de una mujer que vivía a 6 horas de donde nosotros estábamos, porque era la dueña original que luego se la regaló a esta mujer que lo cogió para su hijo, ¿no? Entonces, por eso cuando llamaron por teléfono con el microchip, salió la mujer diciendo, pero yo estoy a 6 horas de ahí, ¿cómo voy para allá? No sé qué. Claro, no habían llamado a la dueña que tenía realmente ahora a África, sino que en el microchip salía la dueña primera. Entonces nunca apareció nadie en la policía, ¿eh? Huí pensando que estaba haciendo un crimen y nunca apareció nadie a buscarla. ¿Quién? Hola. Es un gustazo ver cómo va creciendo la hierba, lo verde que se va volviendo todo el campo. Y es que después de tanta lluvia y con las bajas temperaturas, pues ya ha empezado a salir bastante hierba, ¿eh? Y la que queda. Pero el paisaje cambia mucho. Fijaros aquí qué verde se va viendo. Parece esto Asturias. Y bosque. Siempre veníamos por aquí con África, ¿verdad? Sí.
Joder, pasa por aquí, me pone mal, de mal. Bueno, tenemos una buena noticia que vamos a compartir ahora con vosotros, que estoy también contenta por compartirla, y es que ya hemos alquilado una nueva finca. Hace tiempo os comentamos la posibilidad de hacerlo, y bueno, quiero que entendáis que todo el proyecto que estamos haciendo aquí en nuestro terreno, al final, no es solamente un estilo de vida, sino que queremos hacer un negocio de todo esto. Realmente queremos sacar beneficio del cuidado de los animales. Ahora estamos pensando en la posibilidad de realmente hacerlo con las vacas, porque estamos viendo que hay beneficio en ellas. Vacas y corderos. Exacto. Entonces, al final, bueno, el refugio, los establos que estamos haciendo, que tenéis que saber que principalmente lo hacemos y gastamos el dinero en crear un refugio tan bueno y caro para los animales, porque vamos a sacar beneficio de ahí. Es una inversión que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, ya os iré contando más con más detalles. Pero quiero que sepáis que hemos alquilado una nueva finca que está aquí al lado de casa, ya lo habéis visto, al lado de la nuestra. Es grande y esta finca la hemos alquilado con idea de... Bueno, ¿por cuánto tiempo la has alquilado? Me explica todo eso. Hemos hecho contrato de 10 años. Y en subasta se ha quedado en 70 euros al año. 70 euros al año vamos a pagar por esta finca. Sí. Se hace primero, se saca un papel como un acuerdo, ¿no? El acuerdo. Lo que pasa, tengo que ir a la oficina y arreglar unos papeles para que firmen el contrato de 10 años. El acuerdo que hemos dicho, hace falta firmarlo y lo vamos a firmar. Vale, pues, bueno, más terrenos vamos a tener y tal vez os preguntaréis, bueno, ¿para qué queréis más terrenos si ya tenéis suficiente? Pues nunca es suficiente, y más cuando tienes animales. Cuando hay vacas... Comen muchísimo. Tienes que tener mucha tierra para hacer trigo. Y nunca es suficiente. Para que te salga, a lo mejor ahorrar un poco, ¿no? El pienso, en vez de darle, por ejemplo, pues yo pongo 20 kilos de piensos, a lo mejor si tienes 10 vacas al día. Pues cuando tú tienes tierra, puedes darle, ahorrar. En vez de darle 10, pues darle 5 y el resto de hierba y paja que sí. Vas tú haciendo y todo eso. Entonces, para eso necesitamos más terreno. Con el que tenemos no nos bastamos. Nos bastamos si vamos a tener una sola vaca, pero como la idea es tener más de una, que es la que ya tenemos, pues necesitamos más terreno. Así que de momento hemos alquilado esta finca, que os la voy a enseñar. Os voy a enseñar un poco para que veáis cómo se ve, porque las dimensiones no las podéis ver, pero ¿sabes cuánto mide exacto? Exacto, son una hectárea. ¿Una hectárea? Una hectárea. Me ha dicho el hombre que tengo que ir a la oficina y vienen ellos y hacen un pintura y te hacen la marca para dividir, ¿no? Y es una hectárea. Lo que pasa, esta hectárea, lo malo que tiene, bueno, lo malo que tienen todas las tierras que hay por aquí son piedras. Piedras grandes, pequeñas, bancales, de todas clases. Bancales, no hay nada nivelado, pero no bueno. No hay nada nivelado. Hay algunas partes niveladas, otras partes no están niveladas, pero sí que... Pero una cosa importante. Hemos alquilado la tierra, familia, pero el garrobo que tiene, yo no lo he alquilado. ¿Por qué? Porque el garrobo le subía el precio el triple o más. Porque en vez de alquilarla por 70 euros al año, pues te salía a lo mejor pues hasta 500, 600 euros al año. Porque tiene al garrobo. Entonces el garrobo yo no lo quería alquilar. Ellos lo alquilaron a otra gente aparte. Porque el garrobo puede venir un año y puedes ganar dinero. Puedes ganar hasta 2.000 o 3.000 euros solo en el garrobo. Cuando está caro. Pero este año pasado, todo el mundo el que alquilaba algarrobo no le ha salido la jugada, porque llegó a costar 70 céntimos el kilo. Sí, bajó muchísimo, ya lo contamos. Pues costaba 6, 7 euros el kilo y ha llegado a costar 70 céntimos el kilo. Entonces la gente no le ha salido rentable y yo no quería arriesgarme y he alquilado solamente la tierra. ¿Y el resto de árboles frutales que haya durante el terreno? No, todas las frutas que hay son nuestras. Si queremos también hacer más árboles nuestros, lo hacemos. Pero el garrobo que tiene, vale, no es nuestro ni lo quiero. Vale, bueno, pues de todas maneras, de momento este terreno simplemente lo vamos a usar para sacar alimento para los animales. Traeremos aquí a las vacas en días como hoy que hacen bueno. Hasta que no estén las vacas y la vaca y el resto de animales en el refugio que estamos haciendo, no estaremos cerca de aquí, con lo cual llegar ahora mismo hasta la vaca, desde la casa de Ahmed, donde está la vaca, es lejísimo. Entonces, y es zona muy de piedra, montaña, la vaca se hace daño, no es cómodo para ella. Entonces, bueno. Pero se está aquí, sí. Cuando esté en el refugio, ya tenemos, habéis visto, estamos al lado,
será muy cómodo venir con ella. Incluso también cultivaremos aquí, pero sobre todo alimento para los animales, forraje es la idea, y aprovecharnos todo lo que podamos de esta tierra. De momento vamos, es la idea. Sí, y vamos a intentar enseñaros el terreno, pero claro, el terreno necesita mucha limpieza, quitar muchas hierbas para que se vea mucho mejor, pero ahora vamos a intentar enseñarlo. Vale. Bueno, aquí en este palo está la frontera, ¿no? Entre el vecino este del pan. Ajá. Y nuestra finca. Vale. ¿No? Y luego, vale. Claro, por supuesto, todo esto son hierbas malas que hay que quitar. Claro, no se ve nada, fíjate. Sí, claro, para que se vea más amplio. Y claro, de la frontera esta hasta la casa de Ahmed, a casa de Mohamed. Pues está lejos, ¿eh? Sí, está lejos. Mira, a ver. ¡Ah, Amele! ¿Está cogiendo aceituna? Cada aceituna 100 euros. Cada aceituna 100 euros. ¡Ostras! ¡Qué buen plástico tan grande! Claro. Mira. ¡Qué grande! ¡Alhamdulillah! أنا في الدار دائما في الدار ديما لا كي غردة لا تيني إل نو نو سون كومو لا نوترا أولا سون جيغانتي سعاد ميرا سعاد سلام سلام لتر مية درهم اون لتر سين دير خمسة لتر مخير الزيتون فيها Pero tiene muy tiene un plástico gigante. Es que yo tengo, sí, por lo menos era muy chico. Pero cuando hago así, veo un montón de aceitunas, pero cuando hago así, el árbol, mira la. Pero es que es verdad. Está el árbol pelado de hoja y tiene lo que tiene un montón de aceituna. Dice aquí el póster de luz, por si queréis hacer un... ¡Hala, qué suerte! Dice aquí camino. Y luego aquí puedes hacer... Pero es que... ¿Sabéis lo caro que cuesta tener la luz cerca de casa? Con el palito, claro. Que vale un dineral. Sí. Nosotros... Pues entonces, dice lo suyo tener para los animales aquí lo que queráis. Podemos construir, ¿eh? ¿Podemos construir? Podemos construir. ¿Dan permiso? Simplemente, claro, dan permiso para construir. Bueno, pues deciros exactamente... Estamos, a ver, dice, yo no me creo que esto sea nuestro, yo tampoco. Me siento que estoy invadiendo un lugar que no me pertenece. Madre mía. Vamos, está totalmente abandonado. Si tú ves esto... Sí, sí, sí. Bueno, mira, todo eso que hay en matorrales. ¿Cuándo se va a quitar esto? Se va a ver aún más grande. O sea, se va a ver, pues fíjate hasta dónde han alcanzado los matorrales. Todo esto son las plantitas de las moras silvestres. Madre mía, bueno, me gustaría deciros desde aquí hasta aquí, pero es que es muy difícil. El palo de la luz lo hemos dejado un poquillo lejos y bueno, hasta allí arriba, aquella zona, empieza la finca, digamos. Y bueno, seguimos por aquí. Fijaros esta zona de aquí. Que tiene este pequeño bancal. De aquí. Tiene este pequeño bancal. Ahí. Esto nuestro. Esta parte de aquí. Baja hasta ahí. Visto esta zona y luego dice, nos ha dicho el vecino. Del póster para abajo. Que es del póster para abajo, donde continúa, porque claro, daros cuenta que se vamos ha dicho. A ver dónde. Él dice que es más de una hectárea. Abel dice que más o menos le han dicho que una hectárea. Mucho más. Tienen los cordones sueltos, cuidado, ¿eh? Por lo que quieras, vamos. Eso. La frontera, me imagino lo que es esto. Los árboles, estos árboles. Sí. ¡Ay, he dejado la herramienta! Bueno, la he dejado ahí en el del pan, no pasa nada. Yo venía a coger, a ver si había algo de hierba para llevarme, pero bueno, no veo gran cosa aquí. Pero una cosa mala aquí, hay agua, ¿eh? ¡Ostras!
hay agua, como pesa. Fijaros, está esto, lo notamos al pisar, que hay mucha agua debajo de la tierra. Porque está húmeda, húmeda, húmeda. Como encharcada por debajo, por dentro. Para que lo sepas, todo esto, ¿dónde está el burro? También, esto es nuestro. Mira, ven. Lo más guay está aquí. ¡Ostras! Esto es agua pura, ¿eh? Mira. Esto es agua pura, que aquí no se puede construir nada. No, en esta parte. En esta parte no. Mira, llegar aquí al póster y no bajar abajo, hacia aquí. Hacia allá. Esto nuestro. O sea, también. Que aquello de ahí abajo también, o sea, hay... ¡Buah, madre mía, qué barbaridad! No, nos entran dos palos de luz. ¡Tres palos de luz! Tres. Vamos, estos dos de aquí y otro que hay allí. Le damos mucha importancia porque nosotros en nuestra finca no tenemos y tuvimos que unirnos a un palo de luz que está súper lejos y llevar un cable pues volando por lo alto, pero mucho más lejos que esto. Y nos gastamos un dineral, vamos, para hacerlo. Ahora entiendo que te dicen lo de algarrobo solo y la tierra solo. ¿Por qué? Porque hay un montón de algarrobo, ¿no? Hay cuatro árboles gigantes de algarrobo y aquí este hay otro. Y aquí otro y abajo hay otro. Es una barbaridad de algarrobo lo que tienen aquí. Vamos, a mí no me interesa. Bueno. Me igual, me sirve para hacer sombra, ¿no? Sí. Ya está, se podan como podamos el año pasado los árboles de la finca porque están todos salvajados y ya está. Todo esto entra también dentro, ¿eh? Seguimos dentro del terreno. Seguimos dentro del terreno. Mira. Madre mía. Qué cantidad de espacio. Ahí se... Claro, el problema no sé si vosotros lo visualizáis en la imagen. Ahora mismo estamos en cuesta total. ¿Sabes? Esto no es por eso digo, son bancales, todos son bancales y esto es cuesta hacia abajo total, ¿eh? Esto vale para hacer trigo. Sí, para cultivar da igual que esté abajo, que esté arriba. Da igual. Pero mira, por un lado hay muchos árboles abandonados porque si ves, mira, este árbol está seco de olivo. Sí. Este de Granada está seco porque se nota que aquí no ha llegado agua en el verano. Sí. Sí, la zona donde se ve que se estanca ahí el agua y aquí no. Porque esta tierra ya empieza a estar dura otra vez. Está súper bien de vida, me encanta. Porque madre aquí mía. Es otro sitio. Mira, aparte. Mira. Fíjate, este algarrobo también, qué grande, ¿eh? Es enorme. Esto es un algarrobo. Hacemos frontera con esto. Madre, exacto. Me encanta. Ahora te digo una cosa, ¿qué? Hay una cosa curiosa aquí. ¿Qué? Dice el vecino, este aceituna creo que es nuestra. Esto, hay que cogerlo. A ver, si no nos lo quitan. Bueno, te lo pueden quitar, y todavía hemos alquilado. A ver, yo quiero saber si está picada de la mosca o no. Sí, está picada. ¿Está picada? Sí. Bueno, un poco, no mucho, porque todavía está pequeña, pero esto si lo dejas más para que crezca. ¿Veis? Tiene picotazos de la mosca. Ay, bueno, pero para aceite lo cogemos, sí, y ya está. Como. ¿Sabes una cosa que no tienes ni idea? Esto. Porque aquí... ¿Todavía esto también es de la finca? Claro. Ah, ojalá. Pero veis la incomodidad para caminar, me refiero, que estamos en montaña, vamos. Mira que tenemos, estoy descubriendo mi terreno. Mira. Podemos hacer árboles nuestros. Guau, qué bonita esta zona, está súper cubierta y aislada, ¿no? Con tanto árbol, qué maravilla. Madre mía. En verano aquí hay algunas paradas súper fresquitas. Sí, para los animales sí. Fíjate, aquella zona que se monta fresquita, para los animales está súper bien. Nosotros no tenemos tanto árboles. Ivo, ¿y esos dos que están ahí tan guapos? Bueno, esos tres, que están ahí los tres. Bosque. Hola. Negro. Sí, es que la mayoría de árboles son de algarrobo. Por eso lo alquilarán pues, aparte. ¿Qué has cogido ahí? Granadas, he visto que hay. Sí, el mismo tipo de árboles que tenemos nosotros. Y otra cosa, ¿qué es lo que se lleva aquí? Sí. Ahora, cuando me vienen a mí a hacer pintura, vamos a tener problemas con la gente. ¿Por qué? Porque este terreno, cuando vienen aquí, cuando voy a la oficina, tienen que venir aquí y van a poner
como pintura, ¿no? Ahí cuando voy a encontrar problemas aquí con la gente. ¿Por qué? Porque hay gente aquí que ha ido cogiendo de la tierra del Estado. Y cuando tú vienes a pedir que te viene un nuevo alquilino y pedir que te tienen que alquilino y ponerle la pintura, puedes llegar hasta la casa aquella, o puedes llegar más para abajo, o puedes llegar más para allá. Estos son problemas, sí. Y son problemas, de verdad. Porque lo hemos tenido nosotros en la nuestra, o sea que aquí, porque esto lleva mucho tiempo abandonado, más todavía. Eso es un problema gordo, que ahora no pasa nada, pero luego ya lo veremos. Esto es enorme. Y algarrobo, hay un poco, hay algo de olivo, hay mucho algarrobo, alguna granada y muchos matorrales. No he visto yo ningún árbol más, aparte de, fíjate, otro algarrobo, otro ahí. Nada más que veo olivo, algarrobo y granada, ¿no? Sí, pero, y digo, ya pueden venir aquí a comer. Sí, ya los podemos traer aquí, lo que pasa es que estamos muy lejos, tío, para traer la vaca, que se va a hacer mucho daño. Y ya lo pasa mal cuando la bajamos desde hasta casa, hasta nuestra finca, imagínate aquí. Pienso, no sé, ¿eh? Estos son pequeños lugares que podemos hacer trigo y cosas. Mira, hasta abajo. Ahí estoy viendo agua, por ahí pasa agua también. Es la granada más rica que estoy comiendo este año. A ver. Lo dulce que es. Hala, sí que tiene buena pinta. Está súper roja. ¡Negro! 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 Es la primera vez que voy a hacer huevo frito, ¿eh? De codorniz, porque siempre lo hacemos cocido. Vale, ¿sabes lo que por qué me está costando partirlo? Ajá. Tienen una capa, la capa esa que viene. Sí. La capa que está antes de la cáscara es súper difícil de partir. Es como muy elástica. A ver si se... Mira, ¿ves? Tengo que pegarle un pellizco, vamos. Sí. Estos huevos con un chorroncito de aceite de chagüe nuevo de este año, que por eso tiene este color tan maravilloso, está... increíble. Me voy a hacer un bocadillo y me voy a sembrar el ajo, ¿vale? Los sacos de estiércol que teníamos. Voy con mi bocadillo de salsichón. Salsichón como los que me ponía mi madre en el recreo. Pues lo mismo. Voy a sembrar ajo. Pero antes me como el bocadillo de salsichón para coger fuerza. En esta parcela de cultivo que tenemos aquí, son las cebollas rojas, esta la ha plantado Abelino. Aquí tenemos, que no se ve muy bien, guisantes, que los sembré yo en vídeos anteriores, lo visteis. Y aquí tenemos otra parcela de cultivos con habas, que la sembré yo. Un poco regular porque era muy de noche, no se veía nada. Y aquí se me cayeron las habas todas juntas. Pero bueno, el resto de la parcela de cultivos también. Eso de momento lo que tenemos fuera. Bueno, también tenemos cebolla. ¿Has visto si han brotado los puerros? Los puerros. ¿Qué les pasa? ¿Si han germinado? No, ahí va. Negro, quita de ahí. Negro, venga para allá. Mira, con los ajos para sembrarlo lo único que hacemos es...
nos gusta hacerlo siempre en línea porque es más ordenado. Y luego a la hora de cosecharlo, de limpiar de mala hierba. Entonces, a ver, va marcando la línea y yo voy sembrando. A medida que voy sembrando, él vuelve ahí tapando. ¿Qué hay que hacer? Y va marcando otra línea para que yo ya vaya. Vale, dame un poco. Vaya haciendo. Que lo ideal es coger las cabezas más grandes. Porque hay más probabilidad de que salgan entonces ajos grandes. Y hay algunas cabezas aquí que están enormes, ¿eh? A ver, va tapando los ajos que yo he sembrado ahí y ya va marcando otra línea para yo ir poniendo. Y lo único que hay que hacer es simplemente el ajo colocado, la cabeza del ajo colocado boca arriba, para que no le cueste trabajo salir a la hora de germinar. Y ya está, es que no hay nada más fácil que cultivar ajos, porque encima no requieren mucha agua y tienes la opción de comerlo, si no tienes ganas de esperar a que salga la cabeza entera, con que esperes a que sean ajos tiernos, que crezcan un poco, están más buenos mil veces que los ajos enteros, ¿a que sí? Para ajos secos mil veces los ajos tiernos.